Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entrando en el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. Sé lo que será de un nuevo día, que tú me luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios, al sentarnos los dos para la cena, Padre mío, al Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, el fluye del Espíritu en el alma, el sabe de tu amor. Palabras, atiende a mi
palabras mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, allanaré mi camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan por la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, grandeza y el poder, la gloria es majestad. Porque tú eres cuanto hay en cielo y tierra, tú eres rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor, Dios sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano.
hace brincar al humano como a un novillo, al sayón como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo gritó anime gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mostraos ante el Señor, que le da Dios sagrado. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, nos visitará el sol que nace de
Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, fortaleza de los mártires, que quisiste que San Pablo, Miki y sus compañeros alcanzaran la vida eterna, muriendo en cruz por confesar la fe verdadera, concédenos por su intercesión proclamar con valentía nuestra fe, hasta derramar por ella, si es preciso, nuestra propia sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y dulzura, y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Que los ha manifestado sus designios.
Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. En esta Santa Misa recibimos a la Peregrinación Consorcio de Empresas de Ingeniería. Pedimos por sus intenciones, su trabajo, sus familias. Qué bueno que se organizan para venir a honrar a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Pedimos también por todos los bienhechores, vivos y difuntos. Están presentes las cenizas de la mamá del muy ilustre señor canónigo Manuel Hernández Arias, la señora Soledad Arias Negrete, que después serán depositadas en la cripta. Celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios: que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él. A cualquier parte donde sabían que se encontraba, le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos los tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la primera parte, el primer relato de la creación del Génesis, porque hay dos relatos distintos de la creación. El segundo relato, que está en el siguiente capítulo, es más antiguo, del año 800 antes de Cristo aproximadamente, mientras que este es posterior, unos 450 años antes de Jesucristo. Y es que el Pentateuco contiene cuatro tradiciones distintas, y a la hora de redactarlo se entremezclaron esas tradiciones. Aquí la creación está puesta en 7 días. Sabemos que son millones y millones de años los que han transcurrido para que el universo llegue a como está en este momento. ¿Pero por qué se pone 7 días? Porque pues el sábado para los judíos era sagrado, y entonces aquí se estructura todo en 7 días para hablar de la importancia que tiene el sábado. Día de descanso, día para dedicarlo a Dios nuestro Señor, cosa que para nosotros es el domingo, porque Cristo resucitó en domingo. Hay que decir que los 11 primeros capítulos del Génesis no pueden ser leídos como una historia tal cual. No tienen el género literario histórico, sino es el relato de los orígenes. Cada pueblo tenía un relato de sus orígenes. El pueblo de Israel también, que tomó mucho de otras culturas, como de los babilonios. Aquí hay muchas similitudes con el relato de los orígenes de los babilonios. Entonces, no podemos interpretar estos capítulos como si fueran cuestiones científicas tal cual, sino hay que buscar las verdades religiosas importantes para todos nosotros. Y una de ellas, fundamental, es que Dios
es creador y no necesitó de una materia preexistente para crear el universo, sino que lo creó todo por su propio poder. Él es el creador porque existe por sí mismo, no necesita de nadie para existir. En cambio, nosotros que somos criaturas, necesitamos de Dios para venir al ser y para permanecer en la existencia. Luego, aquí se habla de esa fuerza de la palabra de Dios. Dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas, etcétera. O sea, la fuerza de la palabra de Dios. Luego en el Nuevo Testamento se reflexionará sobre que esta palabra, el verbo, se encarnó y habitó entre nosotros. Pero también se habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas, el Espíritu que es creador, que va dando vida al universo. Y esto hay que relacionarlo con el momento del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús que estaba en el río Jordán, para indicarnos que con Jesús empieza una nueva creación, la vida de la gracia, de la amistad con Dios. Aquí, bueno, también se utiliza los conocimientos astronómicos que en ese momento había, que obviamente están muy superados, pero pues el autor sagrado se adapta a lo que se conocía en ese momento y quiere darnos a entender sobre todo que Dios hizo todo bueno, todas las obras de Dios son buenas. Lo que ha salido de sus manos no es malo, siempre es bueno. Pero algunos seres, como al ser humano, o a los seres angélicos, se ha dado la libertad. La libertad es un regalo maravilloso, extraordinario, pero también es un riesgo. Y cuando se ha utilizado mal la libertad, pues ahí viene la cuestión del mal en este mundo. Ciertamente, pues es un problema filosófico muy fuerte. Aquí también se nos invita a cuidar de la creación, no destruirla. Debemos dejar las siguientes generaciones un mundo por lo menos igual o mejor, pero nunca dejárselo a las siguientes generaciones más deteriorado. Es una responsabilidad de todo cristiano el ver que los recursos naturales no se desperdicien, se usen bien y que pues con nuestro trabajo hagamos este mundo algo más hermoso. Que también, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en la Laborem Exercens, que es una encíclica, habla de que el hombre al trabajar se vuelve en colaborador de Dios en esta obra de ir perfeccionando la creación y con su trabajo se santifica. Y el Papa Francisco ha sacado recientemente una encíclica que se llama Laudato Si, que significa alabado sea el Señor, tomado del cántico de San Francisco, cántico al hermano Sol, y en donde habla pues de ese trabajo
por cuidar de esta casa común, que es la tierra. Y es una encíclica que nos ayuda a responsabilizarnos y a tomar conciencia de la importancia que tiene la creación. Puede ser un instrumento si nosotros contemplamos esa creación y todas las maravillas del universo, puede ser un instrumento para llegar a Dios. Porque pues la materia no tiene una inteligencia y sin embargo todo el universo tiene un orden maravilloso, un orden perfecto, lo que supone es una mente ordenadora, y esa mente que ha ordenado todo pues es el creador de todas las cosas. Hoy también celebramos a los santos Pablo Miki y compañeros mártires. En el año de 1549, San Francisco Javier llegó a Japón, 3 años antes de que él muriera en las puertas de China, en una isla que está enfrente de China. Y ahí en Japón incluso él quiso llegar a ver al emperador en la ciudad de Kioto, pero no se lo permitieron. Pero con él empezó una comunidad cristiana que 20 años después de su muerte ya eran 200.000 cristianos. Pero en 1588, porque empieza un primer edicto persecutorio con el shogun, que era shogun que se llamaba Hideyoshi, que era el lugarteniente militar del emperador, que en realidad pues era el que gobernaba, y en donde se pide la salida de los misioneros jesuitas. Pero bueno, a la larga pues este decreto no se ejecutó, no se realizó. Había también en Japón muchos nobles que se convirtieron al cristianismo y muchos daimyo, que eran señores feudales, que también se convirtieron al cristianismo. Pero hubo varias causas por las que inició esa persecución. Por una parte, había un holandés protestante que tenía un harén de mujeres, pero esas mujeres fueron convertidas al cristianismo por un misionero jesuita, y él, este holandés, en su coraje dijo que los misioneros eran una avanzada de la armada española que luego vendrían a conquistar Japón. Luego otro factor fue pues la envidia, el coraje que tenían los bonzos budistas por las conversiones de japoneses a la nueva religión. También otro factor que influyó, que fue en una guerra que tuvieron los japoneses en Corea, el general que estaba al frente de las Fuerzas Armadas era cristiano y los japoneses fueron derrotados por los coreanos. Entonces, pues se consideró que el cristianismo era el culpable de esa derrota. Y por último, en el galeón San Felipe, donde venía San Felipe de Jesús de las Filipinas y que encalla en las costas de Japón, había una gran cantidad de seda que fue robada, y entonces el capitán de la nave quedó muy enojado y también se le escapó decir cosas imprudentes, o sea, de que su nación española iba a venir a recuperar ese cargamento de seda
robado, en fin. De todo esto empieza una persecución en el año 1597. Los primeros mártires fueron 26, que eran 6 franciscanos, entre ellos San Felipe de Jesús, 3 jesuitas y 17 laicos japoneses, 3 incluso eran niños que ayudaban en la misa como acólitos. Les cortaron la oreja izquierda. Fue un itinerario muy penoso y que fue hecho para que la gente, los cristianos, se escarmentaran y renegaran de su religión. Luego en Nagasaki fue ese martirio donde pues les dieron, los pusieron en unas cruces con argollas y les dieron una o dos lanzadas. San Felipe Jesús incluso fueron 3, como se le representa. Él fue el primero en morir, protomártir en Japón. Después hubo otros martirios, como en el año 1622. Se buscó también que los japoneses cristianos renegaran de su fe. 1639 se cerró Japón a todo contacto con el mundo exterior, y cuando 2 siglos después, por presiones de diversas naciones, se volvió a abrir a mediados del siglo XIX, unos misioneros franceses encontraron comunidades de cristianos que habían subsistido sin sacerdotes y que los reconocieron a ellos como misioneros porque guardaban el celibato. Son narraciones apasionantes de la historia de la Iglesia. Pidamos a Dios, por intercesión de estos mártires, por esta nación del Japón, en donde pues las misiones son muy difíciles. Hay muy pocas conversiones de japoneses al cristianismo, son apenas el 0.04% de cristianos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Corea, donde es el país que más conversiones al cristianismo hay en el mundo, que actualmente ya son 10% de cristianos católicos en esa nación. Pidamos su intercesión por esta nación japonesa y también que el ejemplo de estos mártires nos aliente a nosotros en nuestra fe a dar testimonio de esa entrega a Cristo Jesús con todas nuestras fuerzas y con nuestra vida, incluso si fuera necesario. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, diciendo a cada petición: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Por quienes vivimos en esta ciudad, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los cristianos de Japón, que siguiendo las huellas de Pablo Miki y de sus compañeros, se mantengan fuertes en la confesión de la fe. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo.
por el eterno descanso de la señora Soledad alias Negrete, para que Dios la tenga en su santa gloria. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo y por los peregrinos, consorcio de empresas de ingeniería que están aquí presentes, por sus familias para que estén siempre muy unidas, por su trabajo para que sea bendecido y para que esta visita y este encuentro con la Santísima Virgen María de Guadalupe los llene de alegría y renueve esa entrega a Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, ya que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la conmemoración de tus mártires, San Pablo, Miki y compañeros. Y te pedimos que así como les diste la claridad de la santa fe, del mismo modo nos concedas el perdón y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por la mamá del padre Manuel Hernández Arias. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo Miki y compañeros, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Por estos sacramentos celestiales, concédenos, Señor, la abundancia de tu gracia, para que al celebrar a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, aprendamos de la lucha en tan gran combate a ser fuertes en la paciencia y a alegrarnos con una santa victoria por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en el paraíso a tu hija Soledad, que ha entrado a tu presencia y le has abierto el cielo para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrala, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ella la luz perpetua. Descansa en paz. Así sea. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.